Bueno, chicos, aquí estoy. Hoy voy a jugar al Asteroids. Esta máquina era la máquina que más he jugado en mi vida. Buscaba la sala de máquina donde estuviera el Asteroid. Y después del Asteroid, las demás. Pero la primera máquina que siempre jugaba era el Asteroid. Me encantaba. En su época impresionaba. La finura del trazo del vectorial en esa época era como alta definición. Y también la suavidad con que se mueven estas figuras, ¿eh? Está muy bien. Fue un exitazo. Vamos a disfrutar y a recordar esos buenos momentos. ¡Ah! ¡Wow! ¡Esa que es peligrosa, tío! ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me ha pillado de espalda! Me encanta, tío. Hay que estar mirando a todo el mundo. Adelantarse. Las rápidas son las más peligrosas, porque claro, van tan rápidas que no te da tiempo incluso a esquivarlas, ¿eh? Si no te da tiempo a destruirlas. ¡Ay, ay, la rápida! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Wow! Le he dado el hiperespacio sin querer. ¡Uf! Me salvo de milagro. El hiperespacio es súper traicionero, porque a veces mueres a... ¡Oh! ¡Ya lo tengo aquí, ya lo tengo aquí! ¡Oh! No me da tiempo a salirme. ¡Uf! ¡Cabrazo! Voy a dejar alguna. A ver, esta. Muy bien. Oh. Esa rápida que quitar en medio es muy peligrosa. Fuera. Oh. Este es el truco, ¿no? Ir aguantando con estas piedras y hacerte miles y miles de puntos con los platillos volantes. ¡Hostia, no va a tiempo! ¡Fuego! ¡Ay, no ha llegado! ¡Cabrón! ¡Uy, casi me da por despistarme! Hay que estar haciendo constantemente movimientos para romper los cálculos. Normalmente busca la trayectoria, calcula la trayectoria que vas a tener, entonces la rompes y se acabó. Ya no consigue darte. ¡Oh! ¡Oh! Toma, eso es un extra. El sonido mágico de estas máquinas en esa época. Cuidado. No sé por qué sentió que no me estaba apuntando. Me he quedado como... Es una cosa increíble. Me estoy atrapando con las piedras y activarla. Ya está. Ahora, esto es el momento más peligroso, ¿no? Cuando pierdo la trayectoria, me atrapa. Uy, me va a decir una piedra. No. Ahora me lanzo con él. Toma. Dios, qué sensación, qué vértigo. ¿Cómo unos gráficos tan sencillos como estos pueden ponerte tan viejo jugando con el ordenador, con toda la potencia que tienen ahora las máquinas? Unos gráficos que me quedo flipado. Y yo estoy aquí al lado jugando con algo que tengo la misma emoción. ¡Oh, Dios! ¡Eso ha sido alucinante! ¡Vamos allá! ¡Fuego! ¡Ay, Dios! Se ha revuelto y me ha dado tiempo. ¡Ah! ¡La piedra! ¡La última que me queda! ¡Oh! Y que el plomo. ¡Ah!
aceleración máxima. Ya. Lo tengo encima. Hay que darle a ese para salvarte. ¡Oh, he fallado! ¡Estoy en peligro! ¡En peligro! ¡Pero está corriendo! ¡Claro, así que! ¡Uy! ¡Ahora! ¡La piedra! ¡Wow! ¡Salvado! Esa piedra le quedan dos. Le queda topida. Era. ¡Ay! ¡La piedra! Porque ahora sí que van a salir piedras. Si se destruye ese garrito. ¡Ahora le hace un cruce! ¡Toma! ¡Rápido! ¡Colgarlo! ¡Ya lo tengo cierto! ¡Toma! ¡Con la primera! ¡Vamos! ¡Se está cruzando la otra piedra! ¡Es peligroso! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Wow! Ese momento ha sido. ¡Ahora! ¡Me destruye la piedra! ¡Uy! ¡Qué poco ha faltado! ¡Cabrón! ¡Wow! ¡Vamos allá! ¡Cruce! ¡He fallado! ¡Me da la piedra! ¡Oh! ¡La piedra! ¡Ay, qué poco le queda! ¡Dios! ¡Cómo va detrás de mí! ¡Fuego! ¡Toma! ¡Me encanta! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Fuego! ¡Toma! ¡Fuego! ¡Ay! ¡He fallado la ráfaga! ¡Oh! ¡Estoy en peligro de muerte! ¡La piedra! ¡Ya está! ¡Se me ha acabado la racha! ¡Toma por culo! ¡Dios! ¡Ahora que van! ¡Y están rápidas! ¡Van rápidas! ¡Van a peligro! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Se me pone! Tiene que ser la misma sensación que tiene que dar de estar en una ametralladora. Hay que tener paciencia, mis calmas. Por ahí, baja esa. ¡No! Tendríais que ver cómo estoy de las teclas. ¡No! Me ha atrapado. Tengo que salir corriendo. Movimiento. Tengo encima ya. Cuidado, con cruce. Por las piedras. ¡No! ¡Estoy debajo de él! ¡Debajo de él! ¡Estoy muerto! En la vertical estoy muerto. ¡Oh! Estoy perdiendo. ¡Nave! ¡Vamos! ¡Mira, toma por culo! ¡Fuego! ¡No! ¡Se me ha cruzado! ¡Ya, dale la vuelta! ¡Toma! ¡Dios! ¡Qué auténtico! ¡Cómo mata piedras, cabronazo! ¡Madre mía! ¡Que estoy perdiendo las piedras! ¡Ahora, cruza rápido! ¡Ay, falla la raza! ¡Oh, Dios! ¡Me he suicidado contra él! ¡No, la piedra! ¡Toma! ¡Que son lejanos, qué guapo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Se me encanta! ¡Lo tengo de encima, tío! ¡Ah, he fallado! ¡Ah, Dios! Me he suicidado, pero no es posible. Kamikaze total. ¡No! ¡He fallado la ráfaga! ¡No! ¡Lo he notado! Perdonad, pero es que es así. ¡Es así! Este es el asteroide auténtico. ¡Salvo la piedra! ¡La he salvado! ¡No! ¡La he perdido! ¡Estoy muerto! Dos naves. Más semejante cantidad de piedra. La cosa está jodida. Tengo que salir de la densidad, mucha densidad. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Santo cielo! Me va a salir la pequeña, me va a salir. ¡Ya lo tengo encima! ¡Sal corriendo! ¡Dispara a todos los lados! ¡Sálvate! ¡Cruzate más que lado! ¡Huyete! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué me he descontrolado? Tengo una nave solo. Necesito 2000 puntos. ¡No tengo encima! ¡Hijo puta! ¡Vamos para allá! ¡Sal corriendo! Menos mal, tengo la oportunidad. Salvado. Una nave solo. ¡Ah! ¡Salvado! ¡Otra! ¡Toma! Tengo que aprovechar esta piedra, buena para recuperar.
Estoy debajo en la vertical. Tengo que esquivar estas piedras como se habla, porque las necesito. Venga, vamos allá. Ahí está, vamos por él. Toma. ¡No! ¡La piedra! ¡No! ¡Para el otro lado! Nada. ¡Uf! Vamos para arriba. ¡Para allá, ráfaga! ¡Toma! ¡Uy! ¡Por pelo me la mete por delante! ¡Ah! ¡Falla, ráfaga! ¡Me ha fallado! ¡Otra! ¡Ah! ¡Y otra! ¡Qué cabrón! ¡Uy! ¡Salva por el hiperespacio! ¡Y hacer cruce! He fallado totalmente. ¿Será posible? ¡Uf! ¡Wow! ¡Para! ¡La piedra! ¡Está destruyendo las piedras, cabrón! ¡Deja que consiga otro extra! ¡Toma! Me faltan dos extras. ¡Joder! ¡Se me ha retrasado la ráfaga! ¡Vamos! ¡La piedra va a morir! ¡Toma! ¡No! ¡La vertical no! ¡Oh! ¡La piedra! ¡Ven, pasa del otro lado! ¡Ya lo tengo aquí! ¡Venga, va! ¡La piedra! ¡Ahí me espacio! ¡No ha funcionado! ¡Oh, no! ¡Me perdió! ¡Hostia! Y encima de todo, la avalancha. Ya, me sentí agotado. Me duele hasta los ojos. Ya, he perdido el ritmo. ¡Sal de aquí! ¡Esta es la zona peligrosa! Ya, espacio, para ver. Rápida. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Un puto Orni! ¡No, estoy atrapado! ¡Cabrón! No me da tiempo. ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Tanta piedra! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Salvado! ¡Mata piedra! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Hijo puta! ¡Cabrón! ¡Piedra! ¡Otra piedra! ¡Cuidado! ¡Solo una! ¡No! ¡Solo una, no! Toma. ¡Cabrón! ¡Ay! ¿Y encima tú te quedas ahí? ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Y me ha matado! ¡Cabrón! Estoy muerto. Lo siento, chicos. Esto es jugar al asteroide. Vamos a poner el récord. Bueno, como me ha encantado poner el récord. Nada, tío, he perdido muchísima forma. Fatal. Bueno, chicos, pues esto es jugar al asteroide. Están temblando las manos. ¡Qué momentos, tío! He estado en el 1980. He estado. Este es el poder del arcade. ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué guapada, tío! Bueno, pues aquí, esto es derecha-izquierda, y estos son acelerador y disparo. Más o menos he configurado las teclas para que tengan la sensación de jugar al asteroide. He jugado un poco de lado, no he jugado bien, pero bueno. Uf.
hago, tío? Uf, uf. Las pipas, arcade, ¿qué más puedo pedir? ¡Lo paso pipa! Bueno, chicos, aquí os voy a enseñar, aquí tengo preparado el otro, el Outrun. Buah, el Outrun no quiero jugar y grabarme, porque si no ya me mandéis a la mierda. Es la leche. Este es, me encanta este juego. Es increíble la sensación de velocidad. Bueno, pues aquí podéis ver, está la pila totalmente ocupada con la mesa de ayer. Hoy he terminado de era la luz para que se vea los flippers, ¿eh? Fijaros, antes pandeaban, ¿eh? Pandeaban así, tenían barriga de la holgura que tenían así axialmente, pues ahora ya no la tienen. Con esa arandela he quitado toda la holgura. También así la baquilita no sufre, el hierro no toca la baquilita, ¿eh? Cuando esté lubricado, imaginaros, se va a durar toda la vida. Aquí también, arandelita de teflón, aquí debajo también. Los ejes nuevos, esto es un eje nuevo que he hecho en Teletico para quitarle la holgura, porque tenía una holgura tremenda con el tornillo, pero no estaba destrozado. Perfectos. Los dos. Están terminados, totalmente. Y si os enseño aquí, a ver si puedo. A ver si puedo. ¿Cómo han quedado lo que son los flippers arriba? Increíble. Estaban hechos polvo, como se veía en los otros vídeos cuando he enseñado la máquina. A ver si os puedo enseñar los flippers como han quedado. Como podéis ver, siempre estoy en pijama. Pijama. Así que siempre lo hago todo de noche. A ver, a ver. A ver si os puedo enseñar bien. Porque se han quedado que es para enseñarlos. Fijaros cómo han quedado los flippers. ¿Eh? Lo he reparado entero porque estaban rajados. A ver si se ve la raja. No se ve, no las puedo ver. ¿Vale? Tenía unas rajitas y las he pegado. Aquí se ve, aquí se ve. Ahí, a ver si se ve. No se ve. No se ve la raja. Son unas rajitas y está todo reparado con cola especial. Con el endurecedor y después todo lijado bien. Fijaros cómo han quedado los flippers de la chance. Parecen de una virtual, ¿eh? Y cuando los otros vídeos que he hecho se ven ahí torcidos, rotos, ¿eh? Con sus casquillos nuevos, su casquillo totalmente nuevo, ¿eh? Ahora falta engrasarlo y ya pues que cojan rodaje. Están todos ajustados, ¿eh? Están un poquito duros, pero porque están ajustados. Pero esto cuando peguen golpes se queda súper bien. Pero nada, chicos, esto es lo que hay. Uy, la luz. No puedo. Voy a quitar la luz porque me deslumbra. Pero nada, chicos, hasta otro día. Que lo paséis muy bien.